con fútbol aquí, donde hoy estaremos hablando de la Sudamericana 2022, donde los equipos buscarán la gloria y pasar a esa octavo de finales de la Sudamericana 2022 y ver quién se llevará la hazaña de ser campeón de esta Sudamericana 2000. Hoy estaré diciendo mis predicciones de la fecha 1, donde equipos como Barcelona, Liga de Quito, Santos, Independiente buscarán la gloria aquí en Yo Fútbol. Si eres nuevo, te recomiendo suscribirte y activar la campanita, que aquí estamos en modo Sudamericana 2022. Comenzamos con el grupo A, donde está Lanús, Wander de Uruguay, Metropolitano de Venezuela y Barcelona de Guayaquil, que se metió en esta Sudamericana, donde estará peleado. Solo uno de estos equipos pasará a la siguiente ronda, a los octavos de finales. Vamos a ver mi predicción de la fecha. Para esta predicción, mi predicción de este partido, creo que Lanús no viene bien. Viene perdiendo y empatando en sus últimos compromisos en la Liga Argentina. Mi predicción para este partido es que le tocará ir a visitar a un Metropolitano que de local se hace fuerte, que no ha perdido. Para mí, mi predicción para este partido se lo lleva Metropolitano de Venezuela. Segundo partido de este grupo A, donde está Lanús, Wander, es entre Barcelona versus Wander. Un Barcelona que de local se hace fuerte, pero no pudo ganarle a América Mineiro, que se le hizo un hueso de muy duro de roer. Pero en esta Sudamericana, Barcelona irá con todo. A ver qué pasará en esta jugando de local, y es un equipo que siempre de local juega a lo grande y con su hinchada. Por eso mi predicción es que gana Barcelona. Ahora estamos con el grupo B, donde está Racing, Melgar, River Plate de Uruguay y Cuyabán de Brasil. Mi predicción para este partido entre el equipo de Cuyabán versus Melgar de Perú. Yo creo que este partido es de visita, se lo va a llevar Cuyabán. Déjame tu predicción aquí debajo de los comentarios y sígueme para más. Grupo C, donde está Santos, Unión La Caldera de Chile, Banfield y Universidad Católica versus Unión La Caldera. Un equipo ecuatoriano que se metió a esta Sudamericana 2022, donde buscará hacer respetar la localía. Por eso es fundamental ganar en casa. Un Unión de Caldera que no va bien en la Liga de Chile, pero aquí en la Sudamericana siempre se lanzan una Sudamericana a estos equipos chilenos. Pero la decisión para este partido es que gana la Universidad Católica. Tiene un equipazo y esperamos a ver qué tal le va a estos equipos ecuatorianos en esta esta Conmebol Sudamericana 2022. Para este partido entre Banfield y Santos de Brasil, creo que el equipo local se llevará este partido, porque es un partido muy bravo entre dos equipos. Pero para mí este partido se lo va a llevar Banfield. Se viene el grupo D de San Paulo de Brasil, campeón de la Sudamericana en sus tiempos. Un Wilstermann, Ayacucho de Perú y un Everton de Chile. La predicción es que gana Everton. Mi predicción es que gana el equipo chileno. Y el partido es entre Ayacucho de Perú versus San Paulo de Brasil. El equipo Ayacucho está en la Liga Peruana de doceavo. Para mí esta predicción, que va a ganar este partido, lo va a ganar San Paulo, el campeón que fue en sus tiempos de la Sudamericana. Mi predicción es que ganará San Paulo, uno de los campeones de la Sudamericana, y quiere repetir esa hazaña y ganar otra Sudamericana. Comenzamos con el grupo E, donde está Internacional, Independiente de Medellín, 9 de octubre y Guareña. Internacional versus 9 de octubre, que es un 9 de octubre que es muy difícil de local y que siempre busca la forma de anotar un gol. Por eso mi predicción para este partido entre Internacional versus 9 de octubre, creo que este partido va a quedar en un empate. El partido y último de este grupo E es entre Guareña e Independiente de Medellín. Primera vez que se van a encontrar estos dos equipos, pero para mí un Guareña que en la liga todavía no convence, no encuentra su fútbol. Pero en cambio un Independiente de Medellín que va en ascenso su nivel y que está demostrando poquito a poquito más. Por eso para mí esta predicción entre esos dos equipos, creo que se la va a llevar el equipo de Independiente Medellín. Creo que va a sorprender y se va a llevar una victoria de allá, de tierras paraguayas. Y algo curioso de esta Sudamericana, hay 6 campeones de la Sudamericana. Oh,
comenzamos con uno de los mejores grupos y el grupo de la muerte para uno es el grupo F, entre Liga de Quito, campeón de Sudamericana, Defensa, campeón de Sudamericana, Atlético Goyán y Antofagasta. Liga de Quito que siempre sorprende de visita y que tiene buenos jugadores y que está encontrando los jugadores y adecuados para enfrentar a cualquier equipo en la Liga Pro, y aparte si está enfrentando a un nuevo desafío que será la Sudamericana, que todos quieren ser campeones aquí en Yo Fútbol. Mi previsión para este partido será un empate. Creo que el equipo de Atlético Goyán es un equipo que de local no va a perder, y Liga de Quito es un equipo que le gusta atacar, y será un lindo partido donde podemos ver qué tal le va a Liga de Quito. Para mí este partido se lo lleva el equipo argentino, porque está mejor en la liga, está segundo. En cambio, el Antofagasta en la liga chilena está antepenúltimo. No digo último porque no es último, es antepenúltimo. Por eso este partido se lo va a llevar Defensa y Justicia. Vamos a ver si el campeón de la Sudamericana repite el campeonato. Grupo G, Internacional de La Guaira, Ceará y Caballero. Un grupo donde el favorito para pasar es Independiente. Por eso mi predicción será un empate, porque Ceará de local querrá hacer una buena Sudamericana. Por eso va a querer empatar ante Independiente de Argentina. Mi predicción es que gana el equipo de La Guaira. Creo que es un equipo peligroso y está primero y hace fiesta en su liga venezolana. Por eso creo que se va a llevar este partido. Y será el ganador de este partido, donde va a conseguir una victoria. Va a arrancar bien esta Sudamericana, donde hay equipos bravos que buscarán la gloria. Comenzamos con el último grupo, donde está Junior de Barranquilla, Oriente Petrolero, Unión Santa Fe de Argentina y Fluminense. Un grupo muy bravo. Comenzamos con este partido entre Fluminense y Oriente Petrolero, un equipo que boliviano que va a visitar un equipo Fluminense. Mi impresión para este partido, va a arrancar de local y de local se va a hacer fuerte. Por eso mi impresión es que ganará Fluminense, un equipo. Si bien este partido es durísimo entre Unión Santa Fe versus Junior, un equipo Unión Santa Fe que está bien en la tabla argentina. Los 6 partidos últimos solo ha perdido uno y ha ganado los 5 que le quedan. Por eso es un partido bravo, un equipo que se hace fuerte de local y un equipo que siempre afloja en los momentos que no tiene que aflojar. Con Santa Fe, que se llevará la fe en esta ocasión, y le pongo fe que ganará. No te olvides de suscribirte y activar la campanita, que estamos aquí en estas precisiones de la fecha 1 de la Sudamericana y de la Libertadores, aquí en Yo Fútbol, la Conmebol, donde tu equipo llegará a la gloria. Por eso sígueme si quieres que tu equipo sea campeón de la Sudamericana.